Imagínense, viene un pueblo a buscar el lugar sagrado. ¿Qué encuentra? Ese lugar con un cenote y una pequeña, un templo pequeño. ¿Y saben qué? Ese templo está orientado. Que esto no está orientado a rumbos, a lados, sino a esquinas. Porque la clave en el mundo maya, por encima de los rumbos, están las esquinas, las cuatro esquinas. Entonces, estas esquinas son las que limitan realmente el orden del mundo. Ese es el punto centro. ¿Sí? Entonces, lo delimitan, allá está donde sale el sol. El sol sale realmente por allá. Noreste es el fuego, allá. Se complementa con el suroeste, que es la tierra, porque hasta el otro cenote. Y allá el sureste, que es el agua. ¿Cierto? Entonces, los cuatro grandes rumbos del mundo ya quedaron trazados. Lo que hacen los Isaes es crecer la primera pirámide que está dentro de ella. Nunca la destruyen. Que en el mundo mesoamericano y andino, las estructuras anteriores son la semilla del nuevo templo. Nunca lo destruyen, sino que lo cubren, lo abrazan. Porque la semilla es creciendo como el árbol. Entonces, tú no tumbas el árbol para que el árbol crezca. Lo alimentas de la semilla para que crezca. Eso es lo que hacen. Alimentar la pirámide con el ritual para que crezca espiritualmente, que es lo que tenemos ahí, nada menos. Esa pirámide tiene todos los calendarios juntos. Tiene 91 escalones, cada una de las escaleras. ¿Por cuánto? 36, 364. Más la escalera de arriba, 365. Pero es que los 364, los 91 son también, tiene 52 puntos, están organizados cada escalón, 9 escalones, que es el inframundo. Pero aquí no es realmente el inframundo, porque son 9 que bajan, hay 9 escalones que bajan hacia el cenote, y aquí ponen 9 escalones más los 4 lados, ¿cuánto da? 13. Los 13 pisos del cielo están, estos son los 9 pisos iniciales y los 4 pisos superiores del cielo, que es donde moran las deidades mayores, ¿cierto? Entonces, estos 9 no es inframundo, estos 9 es mundo celeste hacia arriba, este es nuestro mundo medio, aquí donde estamos, que es la gran explanada. Esto fue lo que ellos levantaron, todo esto es trabajado, la gran explanada la hicieron ellos. El nivel está casi un metro, 2 metros abajo. Todo esto lo rellenaron, lo afinaron, porque ellos sabían que aquí había que construir el mundo. Entonces ponen la pirámide, el templo de Venus, que está allí, la de Venus, el cenote allá al fondo y el juego de pelota acá. Entonces, el juego de pelota está marcando el rumbo occidental, porque ya se pone el sol. Cuando esta tarde el sol, nosotros vamos a recibir el sol en esa esquina, porque viene en esa esquina. No en la que vemos acá, sino la siguiente. Ahí nos vamos a parar. Y cuando esta tarde se venga el sol, se viene exactamente por la mitad de esa escalera. Por ahí viene hacia arriba, por la mitad de esa escalera, y se pone allá que está el otro cenote, que hace la cruz, el Joltún, que llaman. El cenote Joltún está allá a 2,5 kilómetros de aquí. Ahí se pone el sol, y cuando pasa por allá está el cenit, en el centro de la pirámide, que lo vamos a ver en todo el centro de arriba, en el cenote de allá hay un orificio donde el sol entra perfectamente en el cenote, ilumina en ese momento el agua sagrada. En un momento, ilumina acá, ilumina el agua sagrada del cenote, ilumina el mundo celeste que se movió y el inframundo a la vez. Entonces, hoy el cenit solar conecta el mundo celeste con el inframundo, que es lo que vamos a hacer nosotros allá, es sentir cómo se conecta nuestro mundo celeste con nuestro inframundo, la luz y la sombra en una sola entidad. Y entonces, en ese momento, es el único momento en que se abre el portal de los ancestros y podemos comunicarnos con nuestro ancestro interior, con la memoria ancestral, que es lo clave, y con nuestros propios ancestros y nuestro linaje, que viene de mucho tiempo atrás, que uno pertenece a un linaje de experiencia cósmica. Uno se une hoy a su linaje, a su memoria ancestral, y une el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Por eso el ritual es desde Hunapku, corazón del cielo, ¿cierto? Y corazón de la tierra. Ukuska, Ukushuleu. Claro, eso vamos a hacer. Y Shell, la luna, la energía femenina del cosmos, y Kin, la energía masculina del cosmos. Eso es lo que vamos a hacer ahí en un momentico, en el momento del equinoccio, del cenit solar. Marte tiene que involucrarse con Aries ahora, solo en lo necesario, ustedes, solo en lo necesario, para que la vida no se les desorganice momentáneamente, es decir, por ahora, no soliciten nada durante este corto periodo, ni peleen con nadie, en especial con sus superiores, porque su reputación puede tambalear. Y tampoco es un momento para sacar a la luz pública sus ideas, ni obligar a los demás a nada. Recuerden que ustedes son este dedito que es con el que mandan. Entonces, mientras tanto,
pues dedíquense a revisar sus planes rutinarios, en especial aquellos que tienen que ver con otras personas en sus negocios y que están muy próximos a ser firmados. O sea, hagan esfuerzos correctos sin buscar oposición y esperen mejores tiempos para concluir proyectos o para buscar recompensas con una muy buena remuneración. Y ese Marte que rige a Aries ahora está en Tauro. Entonces es una buena época para comenzar proyectos que deben ser puestos a prueba primero. Sin embargo, no quieran resolver las cosas antes de tiempo y sepan qué decisiones deben tomar referente al dinero, porque acuérdense que Tauro rige la platica, ¿no? Entonces, adquieran solo los compromisos necesarios mientras repasan los ya resueltos. Y no apuesten en nada, mejor relájense y busquen compañía de gente amable, visiten a quienes deben visitar, eviten el nerviosismo, los excesos y las precipitaciones. Es decir, no se preocupen por nimiedades ni se agiten. Mejor dicho, como el toro, sepan atraer a los demás a su propio corral. Hay que firmar papeles, está muy buena época para escribir lo que van a escribir y digan tan solo lo necesario, ¿eh? Acaben lo que está sin concluir y no hagan muchos cambios por ahora. Géminis, que ya saben que tiene a Júpiter encima y se les va a quedar todo un año, pues como buenos Géminis deben dialogar con sus familiares, sepan qué deudas contraen y cuáles van a pagar. Esta es una muy buena época, pero también para revisar la salud, porque Júpiter es el gran benefactor, pero también ser más flexibles con su personalidad, con el destino particular presente en el hogar. Y no ser tan temperamentales. Recuerden que Júpiter rige la mente superior. No es época entonces para los Géminis para estar descontentos. Y sí es buena para alejarse de conflictos emocionales, en especial con su pareja o con personas del sexo opuesto. También es bueno mejorar el mal humor y no ser tan impulsivo. Recuerden que Géminis es chismis, el de la labia, y también rige el buen humor. Por eso cuiden todas sus relaciones familiares, en especial con los padres o con sus hijos. Venus y Mercurio entraron a Cáncer. Eso es muy lindo. Es época con Venus de equilibrar su consciente con el subconsciente y vigilar sus reacciones en general, sus hábitos, hasta los vicios. Miren, cancerianos, enfoquen su mente sin vacilar, sin ser tan cambiantes y desarrollen una sola dirección para poder concluir sus asuntos muy felizmente, porque Venus es la alegría, la belleza, la armonía. Y sobreponiéndose también a las posibles pruebas y contrariedades que pueda haber a nivel conflictos de pensamiento con otras personas, de ideas. O sea, que vigilen su hipersensibilidad y no se ofendan, y en especial no con superiores. Ahora, también es bueno posponer las reuniones familiares que tengan por estos días y no solicitar favores, pues las quiebras económicas y emocionales son una posibilidad en esta época de su vida. Leo está en un momento como de cuidar la salud, pero la salud tiene que ver más con la digestión, y la digestión nos lleva a lo emocional. De modo que no se excedan ni en bebida ni en comida. De pronto puede haber una tristeza familiar que, si es muy grave, puede traer aparejado un poquito de no digamos de muerte, pero sí de tragedia. Tan solo sepan que todo cambio que les suceda ahora es para su bien. Por eso, eviten ser molestos en la comunicación con los demás, no sean dominantes ni orgullosos, oculten su vanidad y el amor propio mal dirigido, para que pues no se nuble su capacidad de concebir ideas positivas, ¿no? Y no sea imparcial en sus racionamientos, en especial con los más allegados y hasta con sus hermanos. Virgo, que tiene ahora la lunita negra encima, porque ahora saben que va entre Virgo y Libra, pues no discutan con sus superiores por cuestiones de trabajo, pero tampoco le mientan a nadie. Mejor escuchen el consejo de otros y no traten de imponer sus ideas, porque la lunita negra es el inframundo. Entonces no descuiden sus palabras ni escritos que los puedan meter en líos, porque pueden estar prestos a no cumplir promesas o a romper contratos o acuerdos, ¿eh? O sea, mejoren también la higiene mental y la presentación personal, canalicen su energía mental para no aburrirse ni cansarse. Mejor, ¿saben qué? Hagan una sana autocrítica antes de criticar a otros con esa luna negra encima, que así pueden solucionar sus conflictos laborales o en el estudio. Y no mezclen esto con su vida social, ¿eh? Hola, queridos astronautas. Voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber
¿Qué parte de su destino deben intensificar más este año? ¿Qué mito van a vivir o del cual tienen que salir? Separen su cita personal conmigo, al correo o a la página que sale en pantalla. En el tránsito de la semana, esta semana, para este tránsito, quisiera hablarles de la luna en cuarto creciente, porque está en Escorpión y a la lunita no le gusta estar mucho en Escorpión. ¿Cuáles son las palabras claves? Actuar, construir, decidir. ¿Qué? Pues depende de dónde quede ese cuarto creciente en la carta astral de cada quien, porque un cuarto creciente es voltear una esquina. Esto es un cuarto. Vamos a cambiar de dirección. Entonces, en esta etapa de la vida, nos corresponde saber abandonar las antiguas estructuras tras activar la personalidad de cada uno, sabiendo cómo actuar y cómo construir enérgica y organizadamente una nueva vida y de acuerdo a las decisiones que nos haga tomar la vida misma. Entonces, creo que debemos que adoptar compromisos y determinaciones pues que nos lleven a desarrollar formas útiles y productivas de vivir. Eso especialmente para las personas Escorpión, Acuario, Tauro y Leo. Pero para lograrlo, siempre deben adoptar una actitud firme para vencer el miedo, porque Escorpión es el miedo y la luna negra es muy sensible, digámoslo así, y seguir un camino específico para nuestra evolución, el cual yo creo que debemos saber despejar de emociones negativas, ¿no? Sin embargo, también tenemos que aprender a aprovechar, a dirigir o a reconstruir la energía liberada en nuestras crisis, porque Escorpión es el signo del veneno y de la intensidad. Eso no es tarea fácil, pero saber hacerlo, digamos que nos procurará elegir entre varias alternativas, consolidando de forma drástica como las nuevas tendencias que ustedes y yo sintamos que debemos seguir en este camino o bajo esta fase. Entonces, nuestra alma en esta época como que debe construir una estructura más sólida como vehículo vital para establecerse a sí misma en esta etapa de la vida y para afianzar nuestra visión en la sociedad. Eso es voltear una esquina, ir a hacer un cambio, pero para que la estructura de la vida nuestra sea más firme en ese cambio, pues entonces debemos controlar y dirigir de nuevo la energía en otra dirección a la hora de resolver los problemas emocionales, que al hacerlo también crearemos formas definitivas que abarquen el objetivo de nuestra vida en esta etapa. Por eso yo siempre digo en astrología es o las cosas suceden o sabiendo uno en qué ciclo está y lo que significa la época, pues uno hace que sucedan. Entonces, como tenemos que darnos cuenta de nuestra inconsciente tendencia a crearnos crisis innecesarias, pues nos corresponde dedicarnos a desarrollar más la madurez emocional, porque la luna rige lo emocional. Y al saber hacerlo, yo creo que podemos disipar antiguas estructuras emocionales para construir otras nuevas que nos ayudarán a comprender una acción directa para dirigir la energía en ese cambio, liberándola en una nueva dirección que nos sirve para la construcción de esas nuevas estructuras emocionales, familiares, que de todos nos van a apoyar y contener como la realización de nuestro objetivo de vida. Repito que eso depende de dónde tiene cada uno en su carta el cuarto creciente en este momento. A veces puede llegar uno a sentir como una tendencia a escapar de todo lo conocido, dar la vuelta para establecer nuestra identidad echando raíces dentro de un contexto social o dentro de un entorno mucho más amplio, creyendo que así vamos a poder evolucionar. Pues bien, creo yo por la experiencia que en ese sentido podemos hacer lo que queramos siempre y cuando sepamos moldear o dirigir o controlar las emociones con el entorno en el cual hemos de vivir, porque estamos en un cambio. Entonces, esa actitud nos llevará a poner a prueba nuestra siempre incipiente fuerza para ponerle a la altura de las circunstancias cuando creamos que las cosas van mal, porque como Escorpión tiene tenazas y veneno y es la boca del volcán que explota, bueno, debemos saber que de todos modos vamos a prosperar a través de las crisis, porque lo peor de la crisis es
no saber aprovechar la crisis, siempre y cuando pues rechacemos las antiguas pautas de conducta emocional negativa. Yo creo que dando esa vuelta a la esquina, si lo sabemos aprovechar, ya veremos cómo seremos de los primeros en llegar a la meta. Y como el sol y la luna están en esa aparente contradicción o tensión, porque el sol está en Géminis, que es aire, y la luna está en Escorpión, que es agua, pues entre aire y agua una tormenta. Entonces, como están en esa aparente contradicción o tensión, pues viviremos en medio de permanentes crisis emocionales y tras la búsqueda de establecernos de una manera fuerte, definitiva, que nos dé la seguridad emocional ideal que tanto necesitamos. Pero la pregunta es, ¿qué primará? ¿Las necesidades propias de ustedes, que las refleja el sol, o las ajenas, que las refleja la luna? ¿Cómo integrar lo que deseamos, que es el sol, con lo que verdaderamente necesitamos, que es lo que significa la luna? Si ambos conceptos chocan entre sí, ¿cómo satisfacer a los demás si todos ellos tienen una opinión tan distinta acerca de nosotros? O mejor dicho, ¿cómo ser alguien distinto a quien somos si no sabemos a quién satisfacer tampoco en nosotros mismos? Pues bueno, una buena pregunta para esta semana. Nos vemos. Hola, queridos astronautas. Voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año. ¿Qué mito van a vivir o del cual tienen que salir? Separen su cita personal conmigo al correo o a la página que sale en pantalla. Le debe recordar que la lunita negra está entre Virgo y Libra. Ahora en esta etapa está en Virgo. Pero observen su relación con un tema que es muy de Libra, los abogados, y quienes le sirven para que no tengan problemas momentáneos. Por eso, como Libra es el signo del equilibrio, equilibren su energía emocional, anímense mentalmente, desarrollen mucho más su voluntad, no sean tan distraídos ni susceptibles a actuar negativamente y por eso eviten el decaimiento. Y recapaciten en las reacciones emocionales recientes que hayan tenido con los demás. El orgullo, la vanidad, el engreimiento, eso no le ayudan de nada. Por eso eviten las extravagancias y los gastos innecesarios, porque es una época de vencer sus inhibiciones y la frivolidad y la indolencia y controlar los placeres sensuales. Claro, sigan buscando el amor y la belleza y la armonía y pues refrescan para ellos sus amistades. Escorpión tiene la luna negra ahora, no, la lunita blanca encima. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar el amor más que la pasión. La belleza, la armonía también está ahí, observando cuáles lazos se rompen ahora, porque Escorpión tiene tenazas para cortar y la luna negra es lo emocional. Entonces busquen y desarrollen su vena artística y también tengan cuidado con las especulaciones financieras. No coman ni beban en demasiado porque la lunita emocionalmente nos puede afectar. Y tampoco descarguen contra ustedes o los demás sus problemas laborales, ni morales o sentimentales. Y también, con esa luna en Escorpión, cuídense de robos y pérdidas. En cambio, es muy buena época para controlar su impulsividad, la agresividad, el mal genio, sin malgastar la energía, ¿no? Sagitario, que tiene la tierra encima, y la tierra es la fortaleza, la que nos da la seguridad. Ustedes tienen que ir fortaleciendo los sentimientos para no ser dictatoriales. Recuerden que Júpiter lo rige, que a Sagitario lo rige Júpiter, que es el dios del Olimpo, el que manda desde arriba, y en su actitud no ser tan impulsivos en sus reacciones. Ahora, tampoco se les ocurra usar la fuerza bruta en su trato con los demás, pues la que las peleas, la violencia y los accidentes de cualquier tipo serían el resultado final. Yo creo que es época de calmar su conducta agresiva, los enojos, los intentos de imponer su voluntad, pues todo ello atraería resentimiento de parte de los demás. Y no enfrentes a personas con autoridad sobre usted. Mejor cuídense de las especulaciones financieras, porque el riesgo de pérdida ahora puede ser grande. Y tampoco agoten todas sus energías. Recuerden que Sagitario es un signo de fuego. Esas energías físicas ni emocionales en un descuido, ¿eh? Capricornio, que ya casi le va a entrar Plutón de retrógrado, porque algo faltó por ahí, significa que, digamos,
Deben buscarle una salida. Plutón es la boca del volcán, una salida consciente a su energía, no a través de explosiones volcánicas sin sentido que no solo atentarían contra su honor o su prestigio, sino que atraerían lo mismo de parte de otras personas, ¿no? Recuerden que el pasto, cualquier brisa lo mueve, pero ustedes necesitan ser fuertes, sólidos, porque eso ni el huracán lo puede mover para arrancarlo de su equilibrio, ¿no? Entonces, cuídense a la hora de hacer tratos con las demás personas. Y estén luchando o trabajando el orgullo contra lo que los puede bajar a ustedes de su pedestal, ¿sí? De modo que cuídense del falso orgullo y no sean tan autocomplacientes. Acuario, que todavía tiene a Plutón retrógrado, va a estar unos mesecitos más, deben salir de su lado como dubitativo, porque este es un aspecto que les promete esperanzas, confianza, siempre y cuando ustedes se aseguren que esto sea una realidad y no parte de un exagerado optimismo, en especial en el área financiera, en donde podrían haber pruebas y dolores, porque Plutón, recuerden que siendo el volcán, también es el inframundo. Y no prometan más de lo que puedan dar. Mejor traten de mejorar todo en su vida personal y denle importancia a esos pequeños detalles de la vida. Abran puertas, sean más generosos, pero sin cometer excesos de ningún tipo, ¿no? Ahora, es bueno que estén perdidos de ustedes mismos un buen tiempo, sí, pero es mejor encontrarse. Y para ello les convendría el estudio de temas esotéricos, inclusive la astrología. Y no esperen nada de la vida en estos días, así que sea como muy contundente. Piscis debe posponer traslados de casa o cambios de trabajo y cuidarse los aspectos legales, porque recuerden que Saturno todavía está en Piscis y los préstamos y todo lo que tenga que ver con engaños y traiciones en su contra. También es bueno, por si alguno tiene esa idea, evitar los juegos de azar y cuidar su salud. Y como Saturno está encima de ustedes, estén pendientes. Bueno, hasta el 14 de febrero del 2026, alguien se puede morir en su día, incluyendo una parte de ustedes mismos. Entonces, recapaciten acerca de todo aquello que quieran iniciar ahora, porque eso es una muerte y un nacimiento. Y piensen primero ustedes, las personas Piscis, en mejorar lo que viene haciendo desde tiempo atrás, como cruces que cargan. Y observen qué es lo realizable y qué es lo imposible cuando quieran proponer o les propongan algún negocio o alguna idea. Hola, queridos astronautas. Voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami. Qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año. ¿Qué mito van a vivir o del cual tienen que salir? Separen su cita personal conmigo, al correo o a la página que sale en pantalla.